Desde la Consejería de Cultura y Turismo abordamos la novena legislatura con la perspectiva de fundamentar las políticas en materia de patrimonio cultural en el vínculo que debemos proporcionar entre este y toda la sociedad. Esta intensa relación queremos que sea visible en todos los aspectos de una gestión y de un conjunto de proyectos que os ocuparán, como vamos a analizar a continuación, de materias como la consideración integral y territorial de los proyectos vinculados al patrimonio, la accesibilidad física y tecnológica del patrimonio, el diálogo institucional, el impulso a la industria cultural, la innovación y la investigación, el carácter social del patrimonio, el protagonismo nacional e internacional, los proyectos estratégicos y la nueva ley de patrimonio cultural. Para finalizar, queremos destacar uno de los proyectos más importantes que acometeremos, la elaboración de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que contará con el habitual proceso de participación y diálogo característico de todos los proyectos legislativos de los gobiernos de Juan Vicente Herrera. Transcurridos ya 13 años de la vigencia de la actual ley, consideramos necesaria en todo punto una norma que incorpore un concepto más actual del patrimonio cultural, reflejado en la normativa internacional, y aquellos principios consolidados en estos años en la gestión del patrimonio cultural llevada a cabo en Castilla y León. La prioridad de generación de empleo marca dos objetivos fundamentales en el impulso que vamos a conferir a las industrias culturales. Por una parte, la implantación de medidas para que las empresas culturales ya existentes sean más competitivas y, en consecuencia, más innovadoras y más internacionalizadas. Y, por otra, la generación de nuevas empresas destinadas tanto a actividades vinculadas a la cultura como a la enseñanza de la lengua española y servicios afines. Continúo exponiéndoles las conmemoraciones para esta legislatura. Conmemoraciones culturales que por su relevancia suponen un gran escaparate cultural y turístico para Castilla y León. Para su celebración vamos a diseñar programaciones de carácter integral, con importantes acciones culturales y de promoción. Todo ello con el objetivo de reforzar la imagen de Castilla y León como destino cultural, ya que las conmemoraciones culturales constituyen un instrumento perfecto de atracción en los mercados nacionales e internacionales. La lengua española, que históricamente se conformó y expandió al ritmo de la expansión castellana, con una fortaleza y una originalidad sin igual, es la lengua del romancero, de la mística, de la picaresca, del teatro, de los mejores y más diversos genios creadores de todos los tiempos. Elaboraremos y remitiremos a las Cortes un nuevo proyecto de ley del deporte, para reforzar el proceso de modernización que el deporte está experimentando en nuestra comunidad y para desarrollar una regulación que garantice a todos los castellanos y leoneses el acceso en las mejores condiciones posibles a una actividad deportiva que mejore su salud en condiciones de seguridad y que sirva como elemento socializador. Gracias a la política turística del Gobierno regional y a la apuesta decidida de la iniciativa privada por este sector, hoy contemplamos un escenario de clara recuperación y crecimiento de nuestros principales indicadores de coyuntura turística.